días a todos, siendo las 9:35 minutos, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria número 19, el día 24 de agosto del año 2023. Antes de pedirle al concejal Julián que tome asistencia, quiero dar la bienvenida a todos los vecinos que se han acercado hoy, alumnos del EPET también, que van a hacer uso del artículo 68, dar la bienvenida y comentarles que esto es una sesión la cual queda grabada y consta en acta, por eso le voy a pedir la no utilización de los teléfonos celulares y que al momento que cualquier concejal o alguno de los vecinos que está haciendo uso de la palabra, respetarlo haciendo silencio. Así bueno, muchísimas gracias y bienvenidos. Concejal Julián, tomamos asistencia, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buen día a todos y a todas. Altamirano, María de Mercedes. Presente. Caro Brunilda. Presente. Castillo Nicolás. Presente. Cueva Sebastiano Ángela. Presente. Julián Daniel, presente. Martínez María del Pilar. Presente. Melinao Patricia. Presente. Núñez Teresa. Presente. Rosy Raúl. Presente. Signorile Leandro. Presente. Chávez Víctor. Presente. 11 concejales presentes, señor presidente. Vamos a continuar con el orden del día. Consideración de actas anteriores no tenemos. Utilización del artículo 68 según la Carta Orgánica Municipal. Tenemos dos vecinos. Primeramente vamos a hacer pasar al vecino González Rubén Héctor, DNI 14-756-627, tema entrega de un obsequio para los concejales. Bueno, buenos días, Héctor. Comentarle que el uso del artículo 68 contempla 20 minutos para hacer uso de la palabra y explicar el tema por el cual ha venido. Cualquier consulta que los concejales deban hacer la harán a través de presidencia y es solamente para hablar sobre un único tema. Así que bueno, bienvenido y adelante. Bueno, buenos días, señores concejales. El tema de hoy que vengo a exponer es sencillamente el referido a lo que ustedes ya han tratado con respecto de tratar, o sea, de considerar de interés legislativo las actividades que se van a realizar el mes de septiembre en el marco del mes de la Biblia. Yo como presidente del Consejo de Pastores Evangélicos de la ciudad de Zapala, vengo acompañado por algunos de los pastores y hemos considerado oportuna esta fecha para hacer entrega a cada uno de ustedes de un ejemplar de la Biblia, de manera tal de que han declarado de interés a la Biblia. Queremos de alguna manera retribuirles a ustedes, considerando que es importante que al menos la tengan y si fuera posible la lean, ¿sí? Así que, si me permite, señor presidente, le quiero hacer entrega a usted primero y a partir de usted voy a ir invitando a cada pastor a que haga entrega oportunamente. Muchas gracias. Bueno, voy a estar invitando a la concejal Altamirano María de las Mercedes. No sé qué pastor tiene el ejemplar para la concejal primero. Bien. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Para la foto. A la concejal María Martínez. María de Pilar Martínez, pero. Concejal Rubén Cataro hace entrega a la pastora omitida recién. Recién era la pastora Cristina, ahora la pastora Adriana. Muchas gracias. La voy a abrir. Estaría invitando a la concejal Patricia Melinao. ¿Quién tiene la palabra? Hace entrega entonces la pastora Zulema. Muchas
al concejal Nicolás Castillo. Hace entrega entonces el pastor Ariel Arevalo. ¿Sí? Bendiciones, bueno. La concejal Teresa Núñez. Cueva Sebastiano Ángela. Aquí llega la pastora Adriana. El concejal Raúl Rossi. Ya se entrega a la pastora Zulema. Gracias. El concejal Daniel Alberto Julián. Ya se entrega al pastor Leonardo Miranda. Bueno, y al concejal Leandro Sinorí también le hace entrega a Leonardo Miranda. Bueno, agradecidos por este espacio y decirles que nuestras oraciones siempre están a favor de ustedes, porque de la manera que ustedes legislan, nos bendicen a nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Si me permite, le voy a pedir que, si puede, hacer una bendición a todos. ¿Cómo no? Bueno, les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, agradecemos, Señor, este hermoso día que tú nos has regalado, Señor, para adorar tu nombre. Señor, este lugar en el que tú nos has puesto hoy, Señor, estamos aquí presentes para orar por estos ediles, por estos concejales. En sus mentes, en sus corazones, Señor, están los destinos de nuestra ciudad, la ciudad donde tú nos pusiste un día para bendecirla, desde el área que tú, Señor, nos has puesto. Bendícele, Señor. Bendice su mente, bendice su corazón. Y este ejemplar de tu palabra que hoy se han entregado en sus manos, con el tiempo pueda estar en sus corazones también. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, señor presidente. Vamos a continuar con uso del artículo 68. Se encuentran presentes los estudiantes de la PET 11. Vamos a invitar a uno de ellos, el estudiante Baltasar Godoy, DNI 47-786-193, por el tema Proyecto Corredor Seguro. Buenos días, Baltasar. Antes de comenzar, comentarte que el uso del artículo 68 contempla 20 minutos para hablar del tema por el cual han venido. Cualquier consulta que los concejales deban hacer la harán a través de la presidencia y es para hablar sobre un único tema. Bueno, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, nosotros somos estudiantes de la EPED número 11 de cuarto año y estamos desarrollando una aplicación que es Corredor Seguro. Somos 7 estudiantes los que integramos el equipo, por decirlo, de la aplicación. Somos Santiago Bombino, Santiago Galecio, Ian Cavacci, Tiziano Martínez, Marcos Palma, Alejo Müller y bueno, yo Baltasar Godoy. Hay una compañera que les va a repartir unos QR, si se puede, para que puedan instalar la aplicación y ahí les voy a explicar cómo funciona y para qué sirve. Bueno, ahí pueden escanear con el celular
el QR y se les va a abrir un Google Drive. Ahí tienen que permitirlo y les va a dejar instalar la aplicación. No, para el sistema solamente de Android, por ahora. Sí, por compartir un digital. Ahora sí tiene la palabra Baltasar. Bueno, para los que pudieron instalar la aplicación, a medida que les voy explicando, si quieren ir siguiendo, viendo. Cuando ingresamos a la aplicación nos aparecen 5 botones. El primer botón es el de sectores. Una vez que nosotros ingresamos a ese botón, nos van a aparecer 3 sectores, que son principalmente los de las escuelas secundarias. Está el sector verde, sector amarillo y sector naranja. Ingresando a cualquiera de los sectores, va a aparecer el mapa del corredor que hace el móvil policial para las escuelas que son del corredor verde. El corredor verde, por ejemplo, pertenece al EPIR 11 y al sector número 3. Eso sirve para los chicos cuando salimos de la escuela y queremos caminar a casa o algo. Podemos fijarnos en el corredor verde, que es por donde circula el móvil de la policía a la hora de salir y de entrada de nuestra escuela. Nosotros, si nos pasa algo, tenemos una emergencia dentro de ese corredor, apretando uno de los 2 botones que aparece abajo, llama de inmediato al móvil de la policía. Eso funciona de igual manera para los 3 corredores. Después, si vuelven para atrás a la pantalla principal e ingresan al botón del mapa, ahí les va a aparecer en el mapa de la ciudad de Zapala los 3 corredores, donde van a poder hacerle zoom y bueno, ver con exactitud por dónde es el corredor, las calles y demás. Y si deslizan para abajo, ahí por foto los 3 colores. ¿Y los colores dicen algo en especial o...? Sí, perdón, vamos a dejar que hable Baltasar y después pedimos la palabra. Perdón. No, los colores no tienen por nada que ver con la gravedad de los circuitos, solamente es para identificarlos. Después, bueno, saliendo de la opción del mapa, ingresan a la ubicación. Al botón de ubicación, ahí aparece enseguida la ubicación exacta nuestra con coordenadas y altura de la calle. Ahí, en caso de que un chico no sepa dónde está y necesita algún servicio de emergencia, bueno, ingresa al botón de ubicación y se fija en su ubicación. Y por último, volviendo para atrás a la pantalla principal nuevamente, ingresando al botón de servicios, ahí están los servicios de emergencia de la ciudad de Zapala, que ahí funciona igual que el mapa, ustedes apretan y automáticamente se envía el llamado a los servicios de emergencia que necesitan. Y después, bueno, el último botón que dice quiénes somos, ahí están nuestros nombres, el de los desarrolladores anteriores y de los creadores. Que bueno, los creadores fueron en 2019 unos estudiantes que ya se egresaron. Después, en 2020 y 2021 la app no se usó por temas de pandemia. Y 2022 la retomaron otros chicos que también se egresaron. Y bueno, este año los profes decidieron elegir chicos de cuarto año para que puedan trabajar 3 años en la aplicación. Y bueno, somos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Baltasar, por la explicación. Si algún concejal quiere hacer una consulta, tiene la palabra el concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, darle la bienvenida a Baltasar y a todos los compañeros de la EP12 que lo acompañan. Contarles a ellos que recibimos la invitación para cuando hicieron la presentación en la escuela y como teníamos algunas reuniones acordadas en el ámbito de la Comisión de Gobierno y Legales acá en el Consejo, no pudimos asistir y propusimos desde la Comisión invitarlos para tomar conocimiento y de la mano de eso también contarles a los chicos que es voluntad de este cuerpo darle el tenor de declaración de interés legislativo por el aporte que hacen a la seguridad de todos y todas las estudiantes de la ciudad de Zapala.
De manera que pedirles a ellos que nos ingresen o que nos acerquen algún detalle de la historia del corredor y todo lo que ellos consideren de interés para que desde el Consejo podamos declararlo de interés legislativo y por supuesto agradecerles el trabajo y el aporte que hacen para la seguridad de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Martínez. Y la palabra al consejero Altamirano. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Solamente para darle la bienvenida y realmente felicitarlos. Y la verdad que es un orgullo para la ciudad tenerlos y tener esta aplicación. Muchas gracias. Y la palabra al consejero Julián, luego la consejera Núñez. Gracias, señor presidente, también para sumarme al trabajo que han hecho ya hace años, como bien dijo Baltasar. Y además que año a año lo van mejorando. Hay profesores, acá está la profesora Marcia Pizarro, que hace tiempo viene con esta iniciativa. Y solo consultarte si la idea de trabajarlo 3 años, cuarto, quinto y sexto, también apunta a mejorar o a tener mayores servicios. ¿Cuál sería la idea? Nuestra idea es que se siga expandiendo la aplicación. Nos han invitado de Plaza Winkle para hacer la misma aplicación para Plaza Winkle. Y después también de Mariano Moreno. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Gracias. Tiene la palabra la concejal Núñez, luego el concejal Señorile. Muchísimas gracias, señor presidente. Bienvenidos. Bienvenido a vos, compañeros y al profe. Gracias. Yo soy re antitecnología por una cuestión de que me cuesta muchísimo por la edad. No pude ni siquiera bajar la aplicación que vos dijiste. Una admiración profunda hacia ustedes. Yo soy docente jubilada, maestra, y comentábamos con Dani, que también es profesor de ustedes, que es increíble la capacidad que tienen para enseñarnos a nosotros un montón de cosas. Nosotros los maestros y los profes no siempre vemos nuestro producto como quien trabajaría en una fábrica, pero cuando vemos la capacidad que tienen ustedes de trabajar, de generar a través de la tecnología, que muchas veces es utilizada para otras cosas no tan buenas, la verdad que es un orgullo y una satisfacción, y decirles a ustedes, nuestra tarea está cumplida. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias, concejal Núñez, y la palabra del concejal Sinoli. Gracias, señor presidente. En primer término, me voy a dar pedido de disculpas formales que hizo la concejal Martínez, lamentablemente. El día martes teníamos una agenda prevista con invitados por otro tema vinculado a otro tipo de seguridad con la división bomberos de la ciudad, así que lamentablemente no pudimos participar y no podemos más que felicitarlos a vos, Baltasar, y a todos tus compañeros. Disculpas que estemos dando la espalda a la docente, a los docentes y a la institución. Sin duda son un reflejo que desde la escuela pública, desde la escuela técnica en particular, que le tenemos un cariño especial, se pueden hacer cosas como estas, que son un ejemplo, una motivación para toda la comunidad, para sus compañeros, compañeras, desde el primer año hasta sexto, para otras localidades. Así que nuestras felicitaciones por esta app y por el trabajo continuo, ¿no? Que es una de tal vez de las cuestiones que más cuestan, que es encarar, emprender un proyecto y que tenga continuidad en el tiempo. Sin dudas, Corredor Seguro es un reflejo y se inscribe en ese camino de pensar un proyecto y sostenerlo a lo largo del tiempo, irlo mejorando y que las diferentes promociones vayan pasándole la posta a quienes vienen detrás. Así que, Baltasar, muchas felicitaciones y a vos en particular por tu persistencia en el contacto por Messenger, por WhatsApp. Sé que también has tenido este trabajo en nombre de tu equipo con los medios de comunicación. La verdad que es admirable lo que han realizado y bueno, a seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a tomar la palabra. Baltasar, también sumarme a las palabras que han mencionado todos los concejales que me precedieron.
Quiero, bueno, felicitarlos, invitar al resto de tus compañeros que pasen, acá si los podemos conocer, que se presenten cada uno de ellos. Vamos a salir un poco de la formalidad del artículo 68, que la banca es para una persona, pero bueno, o un vecino. Para nosotros es un orgullo tener acá, la verdad, que jóvenes zapalinos que hayan trabajado en esta aplicación, en estos tiempos que estamos viviendo de tanta inseguridad, que nos van a cuidar de alguna manera todos los que vivimos acá en nuestra ciudad, así que quiero felicitarlos a todos, ¿no? Uno los conoce de muy chiquititos, y verlos hoy acá, hechos ya casi unos hombres, ¿no? Y trabajando en esto que es tan importante para nuestra ciudad, la verdad que nos enorgullece y son un orgullo para todos nosotros. Así que bueno, les voy a pedir, bueno, Baltasar, ya te presentaste, que cada uno vaya contándonos quiénes son. Bueno, yo soy Santiago Bombino. Yo soy Tiziano Martínez. Yo soy Santiago Galecio. Yo soy Bianca Bachi. Y yo soy Pando Marcos. Bueno, un gusto, le voy a pedir un aplauso de todo. Tiene la palabra la concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Simplemente sumar a lo que dijo usted, grandes hombres y una gran mujer. Gracias por el aporte. Un poco para que quede claro también, por ello que planteó la concejal Martínez, cuando hizo uso de la palabra, nosotros necesitamos que ingrese, ¿no?, una nota de ustedes explicando de qué se trata esta aplicación, esto que han hecho, para que nosotros podamos, ya hay acuerdo entre los 11 concejales para hacer una declaración de interés legislativo de lo que han desarrollado, así que se lo pedimos, una cuestión administrativa, así que bueno, nada más que eso para que quede claro y nuevamente felicitarlos. Las edades por ahí, porque me ves que son re chiquitos. Todos de 16 son unos genios. Sí, uno los ve y no puede dejar de acordarse cuando eran pequeñitos, cuando Tiziano, yo los conozco casi todos desde muy niños en mi actividad privada, cuando iban con sus papás a llevarme las mascotas a la veterinaria, y ahora verlos habiendo desarrollado esta aplicación, la verdad que no deja de enorgullecernos y emocionarlo, como lo hizo la concejal Núñez cuando hablaba de su función, de lo que ha sido antes de jubilarse una docente, ¿no? Pero bueno, chicos, despedirlos, muchísimas gracias por esta participación y nada más que felicitarlos. Gracias. Y la palabra la concejal Castillo. Gracias, señor presidente, solicito un fuerte intervenir. Acompaño la moción, la consideración del cuerpo, aprobado. Hoja número 13, expediente SNQ-DOT 6878 del año 2022. Vamos a pasar a la hoja número 13, como dije. Se resuelve. 1. Declarar abstracto el conflicto denunciado por la señora María Delia Sánchez. 2. Imponer las costas en el orden causado. 3. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. Firma esto. Presidenta, doctora María Soledad Ginari, y vocales Gustavo Macieres, Alfredo Larrumbe, Roberto Busamia, Darío Moya y Luisa Bermúdez. Muchas gracias, concejal Julián. Tiene la palabra la concejal Cuadra Sebastián. Gracias, señor presidente. En relación al expediente iniciado, solicito que se desglose a partir de la foja 14 o 15, si lo puede constatar ahí el secretario. Atento de que la documentación adjunta no se refiere a la nota de referencia. Bueno, tiene la palabra la concejal Julián. Sí, gracias, señor presidente. Tal como lo ha manifestado la concejal Juárez Sebastiano, quien ha detectado este error, vamos a desglosar de la foja 14 a la foja 21 y será devuelto al doctor Herrero oportunamente, ¿no? Bueno, voy a acompañar la moción que ha hecho la concejal Juan Sebastián y vamos a poner a consideración del cuerpo. Aprobado. Señor presidente, vamos a continuar. Punto, pase a la Comisión de Cultura no hay, Acción Social no hay pases, Comisión de Economía tampoco. Permanece en Comisión Legislativa, no hay ningún ingreso. Punto H, tomado conocimiento, pase archivo. Nota número 600, profesora Constanza Vara, vicedirectora del CEPEN número 3.
informa de desvinculación de prácticas profesionalizantes de la alumna Nicole Juan. A consideración del cuerpo. Aprobado. Punto 3, proyectos ingresados. Nota 595, Bloque Partido Socialista eleva proyecto de ordenanza sobre crear programa para promocionar e incentivar la lectoescritura en niños, jóvenes y adultos. Pase a la Comisión de Cultura. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 596-2023, Bloque Partido Socialista eleva proyecto de ordenanza sobre programa municipal de impulso al montañismo. Pase a la Comisión de Cultura. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 598-2023, Bloque Cambiemos, eleva proyecto de comunicación sobre la construcción de un edificio escolar para el nucleamiento 2. Pase a la Comisión de Cultura. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 601-2023, Bloque Partido Demócrata Cristiano, eleva proyecto de ordenanza de estacionamiento medido. Pase a la Comisión de Obras. A consideración del cuerpo. Aprobado. Pasamos al punto 4, varios. Tenemos la nota 604-2023, Departamento Ejecutivo, eleva en carácter de devolución la nota 1494-36, ingresada con fecha 4 de agosto del 2022. Remitida a la Intendencia por la Comisión de Economía y Hacienda. Pase a la Comisión de Hacienda. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 605, Departamento Ejecutivo Municipal, eleva respuesta de la nota 1497-44, referida a la señora Buscarini Ana, elaborada por la Dirección de Reclamaciones, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Pase a la Comisión de Hacienda. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 606-2023. Ingeniera Lorena Ruiz, de ANSEP, eleva revisión anual tarifaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la ordenanza 261-21. Pase a la Comisión de Hacienda. A consideración del cuerpo. Aprobado. Aprobado. Nota 607. Sáez Marcelo Yanina Andrea solicita prórroga de presentación de planos para la conexión de cloacas. Pase a la Comisión de Obras. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 608. Departamento Ejecutivo eleva proyecto de declaración. Mes de la Biblia, tal y como lo abordamos en el cuarto intermedio, se reserva para ser adjuntado al despacho que vamos a tratar el día de hoy. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 609, Bloque Frente Grande. Voy a leer cuatro notas, señor presidente, que pasarán a la Comisión de Hacienda. A libro cerrado. Nota 609, Bloque Frente Grande, lleva proyecto de comunicación a la CES con motivo de la exhibición del pedido. Pedidas por Zona Franca Zapala. Nota 610, Bloque Frente Grande, eleva proyecto de comunicación de concesionario de Zona Franca. Nota 611, Bloque Frente Grande, eleva proyecto de comunicación para elevar al EPEN sobre Zona Franca. Y nota 613, Jorge Lina Álvarez interpone reclamo administrativo y solicita la intervención del área legal del cuerpo, área contable y al Departamento Ejecutivo. Estas cuatro notas solicito pasen al libro cerrado, que serán tratadas en la Comisión de Hacienda. Bueno, voy a acompañar la moción de concejal Julián y ponemos a consideración del cuerpo. Aprobado. Y por último tenemos el ingreso de la nota 612, Bloque Cambiemos, eleva proyecto de declaración de interés legislativo el 40 aniversario del nucleamiento educativo número 2 de Zapala. Se solicita reserva para ser tratado el día de hoy. Ponemos a consideración del cuerpo. Aprobado. Tiene la palabra la concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Para solicitar un cuarto intermedio, por favor. Acompaño la moción a consideración del cuerpo. Aprobado. Está algo acordado en el cuarto intermedio. La nota 608, perdón, del Departamento Ejecutivo. Lleva proyecto de declaración mes de la Biblia. Vamos a cambiar la moción. Vamos a reservarlo en presidencia para poder tratarlo como un proyecto distinto a la declaración, señor presidente. Bueno, acompaño la moción de concejal Julián, a consideración del cuerpo. Aprobado. No tenemos más ingresos en varios, estaría abierto. Bueno, estamos en el tema varios, según concejal va a hacer uso de la palabra. Y la palabra el concejal Rossi. Gracias, señor presidente. Bueno, en estos días hemos tenido muchas discusiones, inclusive hoy entraron varias notas con respecto a la exhibición pedida por Zona Franca Zapala, la exhibición de algunos ítems en el cobro de la energía. Pero realmente, viendo un estudio que se hizo en la Universidad de
Buenos Aires, en la UBA. Lo hizo el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, la provincia de Neuquén paga la tarifa de luz más cara del país. Pero no es poquito, ¿eh? Es realmente impresionante la diferencia que hay. Voy a leer algunos datos, si me permite, señor presidente. Estos datos son de ahora, de agosto. Para 300 kilowatts por mes, sin impuestos, la categoría N1, que son los altos ingresos y no anotados en el RACE, Neuquén pagó 19.272 pesos, Puerto Madryn 13.259 pesos, Santa Fe 13.022, Capital y Gran Buenos Aires, ¿sabe cuánto pagaron? 9.101 pesos, una diferencia de apenas 10.000 pesos, más del 100%, estamos pagando la luz nosotros mucho más caro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Estamos prácticamente cuidando las hormigas y se nos están escapando los elefantes. Volver o hacer un reclamo para volver a la tarifa Comahue, porque si no, no hay posibilidades de que se instale una empresa en la ciudad de Zapala, porque tenemos un costo de energía muy alto. Cuando uno hace un layout, que se llama, que es una instalación de planta, tiene que considerar muchos aspectos, ¿no? El aspecto de mano de obra, el aspecto de cercanía de la materia prima, transporte y principalmente energía. Si tenemos una energía muy cara, como en este momento la tenemos, va a desalentar cualquier inversión. Entonces, realmente deberíamos pensar en cómo hacemos para acompañar al gobierno provincial, que no sabemos por qué el gobierno provincial no sale duramente, este gobernador, el próximo gobernador, duramente a reclamar la tarifa Comahue, porque somos los productores de la energía, resulta que terminamos pagándola muchísimo más cara. Así que realmente creo que es para considerar estos aspectos. Yo no tenía esta información, ayer anoche me la alcanzaron, y me sorprende realmente que estemos en esta situación. Por otro lado, bueno, he presentado un proyecto de estacionamiento medido y realmente me alegró muchísimo que los chicos del EP11 hayan hecho una aplicación, porque en este proyecto también lo tengo pensado con una aplicación que se pueda hacer, una aplicación para hacer cobrar el estacionamiento medido. ¿Cómo funcionaría esto? Es realmente charlándolo, permítame ¿cómo es nombrarlo? Al señor presidente, charlando con el presidente Víctor Chávez sobre el proyecto que he presentado. Me decía que hay una aplicación en la ciudad de Roca, de General Roca, en el cual uno baja la aplicación, pone la patente y pone la hora de ingreso de estacionamiento, y cuando sale pone en la hora de salida y ahí ya le sale el importe a pagar. Así que paga tranquilamente y se va. ¿Sí? Realmente es una aplicación muy buena. Yo hago referencia en el proyecto de hacer una aplicación, de utilizar el QR para poder hacerlo mucho más fácil, mucho más rápido, todo lo que es el problema de estacionamiento. El problema de estacionamiento en la ciudad de Zapala lo conocemos todos. Creo que todo el mundo, todos los concejales andamos por el centro en horas pico y sabemos que no se puede estacionar, y esto trasladémoslo a la gente que viene de la ciudad de Zapala, de otros pueblos, que de La Laja, Mariano Moreno, todo, que no pueden estacionar, y realmente, o para los turistas, por supuesto. Así que por eso he presentado este proyecto y espero que los concejales me acompañen. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Rossi. Tiene la palabra concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Me voy a sumar a lo que en relación de la zona franca y la energía manifestó el concejal que me precedió en la palabra. Y hemos impulsado desde el bloque tres proyectos de comunicación, que decidimos hacerlo en tres proyectos distintos porque van direccionados a tres organismos diferentes. El primero
y lo voy a volver a mencionar al concejal Rossi, tiene que ver justamente con preguntarle a Pen estas cosas. También analizábamos lo mismo que analiza el concejal Rossi, y había un compromiso desde hace muchos años, y es cierto que no se realizó ni se concretó como tantas otras cosas por parte de Pen, para tener tarifas y precios promocionales para las mediciones hacia adentro, tanto de la zona franca como del Parque Industrial Zapala. Algo que no ha pasado nunca, y hablamos de EPEN como mayorista de nuestra cooperativa de energía eléctrica de Zapala. De manera que uno de los proyectos de comunicación que va dirigido a EPEN particularmente, tiene este objetivo: conocer cuáles fueron los impedimentos para este tipo de tarifas en lo que refiere a la promoción en zona franca y parque industrial, de precios para estas mediciones que se hacen hacia adentro del parque y la zona franca. Y los otros tienen que ver la cooperativa con una serie de, y que prácticamente tiene idéntico tenor con el concesionario de zona franca, y que tiene que ver con conocer aspectos centrales para poder tener un panorama acabado de lo que se está solicitando con información concreta, y que tiene que ver con conocer quiénes son los inversores en términos de inversión genuina dentro de la zona franca a partir de la concesión, y con los detalles de la facturación y de otros aspectos que son vitales para poder proceder a acceder o no a hacer las exhibiciones que se solicitan. De manera que nos parece importante conocer esa información, que todos los concejales estemos al tanto de esta información, y por eso lo hemos plasmado en proyectos de comunicación, porque como bien se refirió en la comisión de Hacienda el presidente de la comisión, permítanme que lo refiera al concejal Signorilli, tenemos una comunicación que ya tiene más de un año, la comunicación 67, que fue remitida al Ministerio de Producción e Industria de la provincia y que a la fecha no hemos recibido respuesta. De manera que es un imperativo para todos nosotros conocer esta información. Por último, y no menos importante, pero totalmente diferente, hay una comunicación que también hemos remitido del cuerpo relacionada con una vecina que tiene extrema condición de vulnerabilidad. No tengo presente el número de la comunicación, pero es la vecina Nora Yáñez. Necesitamos esa información con urgencia del Ejecutivo para conocer cuál es el estado de su expediente, y pedimos desde el bloque, por favor, presidente, si puede intervenir para que nos informe el estado del expediente de la vecina. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Martínez. Ya lo he agendado, así que bueno, vamos a hacer lo que ha solicitado. Bueno, tiene la palabra concejal Castillo. Gracias, señor presidente. En relación al tema que se mencionó sobre las cuestiones que estamos trabajando sobre la zona franca, la Comisión de Hacienda, quiero comentarles que uno de los puntos que, por los cuales nuestro bloque cree que tenemos que considerarlo, que tenemos que seguir trabajando en este lineamiento, ya que la tarifa eléctrica es el insumo más caro que tiene la industria de nuestra zona. Alrededor del 50% de todos sus egresos tienen que ver referidos a las actualizaciones tarifarias o a el consumo, sobre todo cuando los equipos o las maquinarias comienzan a funcionar. En este sentido, creemos conveniente instrumentar acciones como las que están presentadas acá en la zona franca para fomentar desde nuestro lugar de aporte, que yo sigo entendiendo y sostengo, como lo dije ayer en mi locución en la comisión, que tenemos toda la injerencia nosotros como Consejo Deliberante de poder hacer estas normas. Obviamente todas las opiniones son respetables, pero entiendo que debemos continuar en este proceso de buscar la mejor manera para fomentar nuestra industria, fomentar nuestros espacios que tenemos, porque tenemos que competir con muchas zonas francas del país y tenemos que decirle a muchas empresas que vengan a depositar su economía, su infraestructura, toda su todo lo que implica el desarrollo de una industria aquí en nuestra zona. Entonces, uno de los factores
para mi entender, desde el Consejo Deliberante, es poder accionar dentro de esta forma, dejar de percibir un monto solamente a los fines de tener una competencia con respecto a otras zonas francas que a lo largo del tiempo o están manejadas por empresas, han sido de una manera desarrollada mucho más profunda que la nuestra. Entonces, sigo insistiendo, señor presidente, en esta línea de trabajo. Agradezco la información que ha presentado el concejal Rossi, con datos un poco más pulidos y técnicos a lo que en términos generales comunicábamos ayer desde nuestro bloque. La mayor tarifa eléctrica pagan las industrias locales y tienen que competir con industrias de otras partes del país, en otras regiones donde tienen facturaciones de manera distinta que la nuestra. Gracias. Muchas gracias, concejal Castillo. Tiene la palabra el concejal Julián. Gracias, señor presidente. Vamos a continuar con el orden del día. Vamos a pasar a despacho de comisiones. Comisión de Obras y Servicios Públicos. Voy a solicitar tratarlo al libro cerrado, señor presidente, que son todos los despachos de adjudicaciones de los. Despacho 255, referente nota 526 del señor Pedro Nicolás Tarifeño para vivienda familiar. Despacho 256, referente nota 527/2023 del señor José René Vivero para vivienda familiar. Despacho 257 de nota 530, referente del señor Diego Garrido, también de vivienda familiar. Despacho 258, nota 531 del Ejecutivo, referente al vecino Horacio Leuno, también para vivienda familiar. Despacho 259, referente nota 525 de la señora María Lina Aguirre para construcción de vivienda familiar. Despacho 260, referente nota 558 del Ejecutivo, referente a Magalí Esther Zárate, también lote para vivienda familiar. Despacho 261, nota 529, referente al señor Maximiliano David Pérez Silva, también para vivienda familiar. Y dos despachos más. Despacho 262, referente nota 528 del Departamento Ejecutivo, señora Candela Ariana Mañasco, construcción de vivienda familiar. Y despacho 263, referente nota 533/23 del Departamento Ejecutivo, de la señora Yolanda Naivaldez, sobre el lote de comercio. Todos estos despachos que he nombrado, tratarlos a libro cerrado. Bueno, voy a acompañar la moción del concejal Julián de tratar todos estos despachos a libro cerrado y voy a poner a consideración del cuerpo. Aprobado. Punto B, Comisión de Acción Social, no tenemos despachos. Punto C, Comisión de Economía, despacho 254/2023, referente nota 391 de la Asociación Italiana de Zapala, solicitando condonación y eximición de pago de servicios retributivos. Tomado conocimiento, aprueba ordenanza, condónese la deuda que en el concepto de tasa de servicios retributivos mantiene con el municipio en un 100% hasta el 31 de julio y exímase en un 100% hasta el 31 de diciembre de 2023 a la Asociación Italiana de Zapala por el inmueble de la nomenclatura catastral 08205537-6440. Bueno, vamos a poner a consideración del cuerpo el despacho número 254-23. A consideración del cuerpo. Aprobado. Comisión de Gobierno y Legales, no tenemos despacho. Comisión de Cultura, tenemos el despacho 264/2023, nota 567/23. Consejo Pastoral de Zapala, presidente Rubén González, para declarar de interés legislativo las actividades a realizar en el mes de septiembre en el marco del mes de la Biblia. Tomado conocimiento, aprueba declaración. A consideración del cuerpo, aprobado. Vamos a pasar al tratamiento sobre tablas. Tenemos dos tratamientos. Nota 608/2023, Departamento Ejecutivo, eleva proyecto de declaración del mes de la Biblia. Bueno, en primer lugar vamos a poner a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas de la nota 608-2023. A consideración del cuerpo, aprobado. Y ahora sí vamos a poner a consideración del cuerpo la declaración del mes de la Biblia. A consideración del cuerpo, aprobado.
Nota 612-2023, bloque Cambiemos, eleva proyecto de declaración de interés legislativo el 40 aniversario del nucleamiento educativo número 2 de Zapata. De la misma manera vamos a poner en primer lugar el reglamento sobre tablas de la nota 612-2023. A consideración del cuerpo, aprobado. Y ahora sí entonces ponemos a consideración del cuerpo la declaración de interés legislativo del 40 aniversario del nucleamiento educativo número 2 de Zapaga. A consideración del cuerpo, aprobado. No tenemos más temas para tratar, señor presidente. Siendo las 11 horas, damos por finalizada la sesión de la noche.